con Esmeralda Mitre. Ya hace unos días le llegó la información a Yanina. Ahora vamos a ver algunas de las imágenes de lo que pasó hoy, que es un tema delicado, pero que también terminó en escándalo luego. Exacto, entre los abogados que intervienen en todo esto. ¿Se agarraron las piñas los abogados? El abogado de Esmeralda y el abogado de la mamá de Esmeralda. El caso es bastante delicado. A la tarde, ella ya estando internada en la clínica, todavía no es una clínica de salud mental, el destino de ella final es salud mental, se agarraron a las trompadas. Bueno. Y tras cartón, el novio le robó el auto. Bueno, tiene todos estos condimentos ya escandalosos, pero vamos al tema central. ¿Qué es lo que pasa con Esmeralda? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan cuando yo acá conté que no pagaba las expensas, que estaba viviendo un poco descontroladamente, que los vecinos, y que ella la obligaba a la encargada a recibir unos paquetes raros que la encargada no quería agarrar, obviamente, hoy sabemos con el diario El Lunes, porque la droga? El tema es que Esmeralda empezó a vivir casi en la indigencia, no tiene trabajo, no existe la herencia tal que ella reclama, ni el trabajo en la nación, ni nada de eso, lo que dicen los abogados de sus hermanos y de la familia es verdad. Ella entró como una locura, está con un vínculo con Paolo Bianini, muy tóxico. A Paolo Bianini también la familia ya lo habría dejado de mantener y pasar dinero, por lo que se habla de golpes, de malos tratos de él hacia ella. Ella empezó a estar muchas horas por día con el tema de drogas. Todo esto lo digo porque la mamá lo declaró en la justicia y lo tengo acá de palabra. Está todo judicializado y de palabra de su madre. Bueno, la familia no se podía acercar, ella está peleada con todos sus hermanos, también está peleada con su mamá, pero ella empezó a vivir en la indigencia. Esmeralda no tiene gas, en su casa no hay gas, no hay agua caliente, no tiene comida, no tiene para comer, y empezó a vender, no se sabe si ella, su entorno o su novio, todas las cosas del departamento para comprar droga. No hay heladera, no tiene nada, le quedaba el departamento en muy malas condiciones. Y el auto. Al principio la mamá intentó acercarse, fue complicado el vínculo y le mandaban dinero, pero el dinero lo gastaba en droga en lugar de en comida. Entonces a lo último la mamá le empezó a mandar comida para que ella se alimente. Pero esto se fue cada vez degenerando más, se pelea muy fuerte con la madre, a ella le sacan el celular porque con el celular era un peligro, encargaba la droga, era el nexo con el exterior, el novio que se le metía en la casa, pues también la familia tampoco lo banca porque a la familia del novio, que tampoco es ninguna joyita el novio, no es que todo culpa de Esmeralda, a la madre, la famosa Blaquier, no le gusta Esmeralda. De novia del hijo, porque los dos son iguales, no es que hay uno que lleva al otro. Pero viste que siempre una como madre le echa la culpa al vínculo. Bueno, a todo esto la mamá de Esmeralda tuvo que poner una apoderada, una amiga de ella, porque Esmeralda tampoco la dejaba entrar a la madre a la casa. Y Esmeralda es un adulto, es mayor de edad, y ella decide lo que hace con su vida, si se quiere drogar, no drogar. A ella le intentaron internar varias veces los hermanos, la madre, y nunca tuvieron suerte. Ayer, después de todo este padecer, su mamá, puedo leer lo que ocurrió ayer en la justicia, se presentó y pone: en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 13 días del mes de agosto del año 2024, comparece a prestar declaración testimonial la señora Álvarez de Toledo, Blanca Isabel, por derecho propio, argentina, mayor de edad, titular del DNI. Quien, informada de las previsiones de falso testimonio a tenor del artículo 275 del Código Penal, declara libremente que es la madre de la persona que tiene riesgo de vida. Preguntada cuál es la razón de su intervención en esta situación, responde: estoy desesperada y no sé más qué hacer. Mi hija está por morirse y no lo reconoce. Está por perder su departamento, que es lo de menos, pero se endeudó por su estilo de vida y ahora no puede parar de consumir drogas. Y está rodeada de gente que también consume y que la están por llevar a la muerte. Mi hija no tiene para comer, un amigo de ella y yo le damos comida, ya no le damos dinero porque se lo está gastando en drogas. Mi amiga Carol le compró una heladera porque ni siquiera eso tenía. Le roban cosas y las venden, vive en condiciones indignas, pero lo más grave es que vive en condiciones peligrosas y rodeada de gente que se abusa de lo poco que le queda. Imploro a las autoridades que me ayuden a evitar que mi hija se muera y me hago responsable de este pedido. Esta fue la presentación muy dura. Y además hago un paréntesis, yo a Blanca la conocí, a la mamá de Esmeralda, porque venía ¿te acordás? Era muy conocida. No la conocí antes, pero después venía al Bailando, que estaba Esmeralda, y pasó por el
por el Cantando también, que conduje. Una señora súper bajo perfil, súper amorosa, que para Esmeralda... No es mediática. A quien conozco hace 20 y pico de años, sí. Es una de sus ídolas y referente máximo, sí. Su madre. Pero bueno, evidentemente... La mamá está desesperada. Los temas de adicción de Esmeralda, claro, la llevaron, lamentablemente, a esta pelea. Generalmente la adicción se enoja con su familia, claro, cuando, claro, tratan de ayudarlo, de sacarla, pues la intentaron... Pero la señora, una señora súper correcta, bajo perfil, sí, amorosa, muy, educadísima. Siempre lo fue. Toda la pelea, tranquila. ¿La pelea de ellas dos fue por un tema de plata? Sí, desconozco. Porque Esmeralda decía que ella le robaba. Esmeralda no trabaja. Ajá. Y tiene un estilo de vida muy caro. La mamá vive en una casa que es herencia, obviamente, que le quedó del padre de Esmeralda, no, la mamá, Bartolomé. Exactamente. Y ella le está reclamando su parte, o sea, quiere que la madre mamá venda la casa. Claro. Ay, quiere que venda la casa, Dios, y que mira, le dé la mitad que ella le reclama. Y la casa la tiene en usufructo, Blanca. El día que se muera Blanca, ella la va a heredar entera porque ella es hija, ¿es única del única vínculo de ellos? Ah, pensé que tenía hermanos con... No, no. Tiene a su no, no, hija única. Pero son de otro matrimonio. Pues todos los demás Mitre, que son hijos de Bartolomé con otras mujeres. Claro. Ella es hija única de esa unión. Sí. Y ella le reclama la mitad de esa casa. Están peleadas por dinero. Todo es por dinero, pero ¿por qué? No porque ella esté totalmente loca, Esmeralda, porque el tema de su estilo de vida, no tener trabajo y drogarse, te lleva a desesperar. Sí, sí, la sabes. Igual que hace es la una mamá situación habitual. Esto no fue tener ayer, dinero, sí, fue ella tan grave. Pero la mamá hizo una presentación. Por eso, pero lo que está pidiendo es una internación. Una internación. Okay. Ella pide que la internen en una clínica, que la estabilicen y que de ahí la deriven. Obviamente, claro, este pedido en el juzgado es para Esmeralda, porque es mayor de edad y no la podés internar, no, si no, no claro quiere. Si no tiene y para voluntad, que no su prepaga, claro, que está acá nombrada, que es OSDE, actúe y se haga cargo de esta situación por la indigencia. Vamos y el estado a dar la primera parte porque hoy la internaron. Oh. Ayer en el juzgado civil número 7 le dieron curso al toque. A las 2 horas ya el juez firmó que obviamente que le creían todo. Ella hizo, claro, toda una presentación de 100 páginas de salud mental. Esto es lo que pasaba y hoy. Le dijeron que tenía que ir a una ambulancia con un patrullero a buscarla hoy e internarla. Fue lo que, y ella no quería que es lo que ocurrió, ¿no? Es lo que estamos viendo. Ella es lo que nos pasa. Nos como enviaron estas imágenes de todo este escándalo. Bueno, a partir de esto conseguimos después el expediente. Esto fue esta mañana. Esto fue a la mañana. Fue largo el tema. ¿Vive en el departamento que compró con lo pérfido? Copérnico, ella, exactamente. Ella vive, sí, en la isla, en el barrio de la isla. Ahí está la abogada. Esa que está ahí es ella. ¿Es la madre? No, es Esmeralda. Esmeralda. Ese es el abogado de la madre, ¿no es cierto? Pepe Agustín Viñolo, ¿es ese? No, ese es el abogado. Tengo ¿es entendido. El abogado yo de también ella? Es el abogado de ella. Y hay otra persona, pero porque que cuando llega la policía a buscarla, ella llama a su abogado, viene el abogado, ella roba un teléfono y lo llama. ¿Cómo roba? Es porque no tiene teléfono. Ah, claro. Le sacaron el teléfono para que no tenga contacto con el exterior. ¿Hace cuánto? ¿Hoy? No, no, hace unos días, porque la mamá puso una apoderada, porque la mamá tampoco se puede acercar, pues ya la echa la madre. Ahí la apoderada le daba común, comida y le compró una heladera. Obviamente, imagínense los vecinos que están acostumbrados a los escándalos, sí, de Esmeralda, que los hemos retratado varios programas durante este pico de fama que tuvo Esmeralda con el Bailando. Me acuerdo que estábamos en el 13 y ya tenía problemas con los vecinos, con un señor que tenía un hijo discapacitado, sí, bolonqui en el ascensor. Ahí tuvieron un celular, ¿ves? Sí, con temas religiosos que, viste, sí, que le también decía a la gente. En esa época, ustedes, que capaz, bueno, vos particularmente, que sí compartías más con ella, ¿se hablaba de problemas económicos o todavía no? No, 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 no. Sí recuerdo dichos de Esmeralda contra Necky en su momento y sí, sí, por el tema de la herencia. Ella no tenía problemas económicos. Mientras vivió ni hablar padre, con no los hermanos, que lo hizo público, ¿no? Sí. Todas las diferencias económicas bueno, que no tenía. Pero Esmeralda hace muchísimo tiempo que vive en ese departamento. Pero cuando ella iba a Uruguay, ella siempre... A ver, es una heredera, claramente, sí, pero ella siempre que yo quería multi, recontra millonaria y vivía como tal. Entonces, cuando iba a Uruguay, a Punta del Este, se le acababa el dinero y entre varios hemos tenido que pagar varias cuentas o prestarle la tarjeta, ¿sí?, o poner la tarjeta para que ella pudiera comer. Sí, moverse. Comer. Ah, directamente comer. Directamente. Ajá. O pedía plata. Pero ella con su padre vivo, pero no le daba evidentemente dinero, y bueno, pero evidentemente tenía otro pasado. Otro pasar, sí. Me acuerdo que me invitó a la chacra, no fui, de Punta del Este que tenía, que era una de las herencias del padre. Era otro vínculo. Igual se notaba. Se notaba últimamente que ella estaba como medio desvariando. En marzo. Decía cosas que no tenían sentido. Ya cuando vos diste la información de las expensas que te conté que
tenía un juicio en reclamo por el pago de este departamento, porque cuando ella se separa, dice que lo tienen que pagar entre los dos. Y él le dice, no, si vas a vivir vos, lo tenés que pagar vos. Bueno, y ese departamento, en apariencia, había un reclamo de que no se habían pagado las cuotas. Y recordemos también acá contamos, Yanni, a raíz de lo que vos estabas contando, que yo también conté acá de una persona que le había prestado mucha plata a Esmeralda, que Esmeralda está había... endeudada, ¿se acuerdan? Había hecho un arreglo de un año que nunca pudo pagar, entonces le iban a... Bueno, debe ser esa misma deuda. No sé si este es el departamento que está embargado, pero además si es un tema salud mental, obviamente si Esmeralda no está estable, no está bien... ella puede pensar que vive una vida que no existe. Que no es ahora, así, que ella no es piensa real. Que es la dueña de la nación, que tenía una oficina, está en contra de los hermanos, cree que la madre le tiene que dar su casa. Es un delirio que tiene. Exactamente, constante. Ahora, ella debe haber dado cierto consentimiento. Y hay gente en la que le lleva la punta. Porque si no, no hubiese sido tan fácil, supongo. No dio el consentimiento. No fue tan fácil. No fue ella fácil, está con el abogado, llegó un primer patrullero. Esta es la primera parte. Ahí está el patrullero que dice. No fue nada. Janina, después nada, llega la ambulancia, me cuentan acá en las imágenes. No, llegaron tres patrulleros porque ella se opuso. Puso y se fue para arriba y entraron médicos con una valijita, entiendo que con algún tipo de medicación, no sé si se la llegaron a dar para sacarla. Mira, yo una vez te digo algo, porque calmante, una vez estuve que hacer esto, una situación similar. El procedimiento es, vos vas con la orden y la persona puede venir y si no vienen, la pichicatean y se la llevan. El tema es que la ley de salud mental y de acción, que lo podemos hablar con la mamá de Chano, ¿no? Que ella también lo padeció y estuvo siempre buscando. Desesperada, porque si no está el consentimiento de la persona adicta, no se puede proceder a la internación. En general, cuando la justicia interviene, es por lo que decía el expediente, hay riesgo de vida. El juez, como de hacerse hay riesgo, daño o de dañar a otras personas. Claro, como hay riesgo de vida, el juez ayer en el mismo día le dieron curso y ordenó, que acá tengo la resolución del juez que la firmó, donde hoy mismo una ambulancia de OSDE, y nombran a OSDE, y un patrullero tenían que ir a buscarla. El tema es que como se empezó a poner complicado, terminaron siendo tres patrulleros. ¿Yanina? Finalmente subió de motus propio, pero costó. Entró, salió y empezó a golparse gente, los vecinos. El abogado de ella, que le lleva demasiado la punta, en el fondo no es un buen consejero, porque se le pone en contra a la madre y hay que ayudarla en este momento. ¿Pero Viñolo es el de la madre o el de ella? No, Viñoni se llama, de la madre. De la madre. El de ella, como no me acuerdo. No, hay un tema. El abogado de ella es una cosa. Y hay un personaje que yo, a raíz de esta data, averigüé. Hay una persona que se llama Agustín Viñolo. Esta Viñoni, persona, Viñoni. Viñoni, bueno, que ahí estaba en las imágenes, uno que estaba en la esquina. Él es una persona que se pegó mucho a Blanca y que habría intentado mantener un vínculo financiero entre Esmeralda y Blanca y que todo pase por él. Pero de hecho vive en una dependencia de la madre, él. Dicen. Él. Bueno, sí. Vive, le alquila algo a la vive cerca de la madre. Y este Agustín Viñoni es al que Esmeralda dice todo el tiempo, por él me roban. Entonces, o sea, es lógico que él no esté y no se acerque porque acusa la imagen a esa persona. Agustín es del lado de la madre, que es el que intenta ayudarlo. Pasa que ella no le echa la culpa a su entorno, le echa la culpa a los otros. Claro. Y más que no tiene ni, no tenía ni heladera. Que tuviste acceso a estos documentos, ¿sabés específicamente cómo se comprueba este riesgo de vida? Porque el que estaban diciendo es este señor. Este señor tiene relación con Blanca, empezó a tener relación con Esmeralda. Sí, y Esmeralda ahora a él obviamente no lo puede ni ver porque todo el tiempo piensa que le está robando plata. Que, a ver, yo no sé si eso es verdad o no, pero evidentemente, por también lo que cuenta Yamina, no hay plata. Sí, Agustín es el abogado, me dicen. ¿Eh? Ah, ok. Sí, es el abogado. ¿Qué me decía Fede? Y una casa de hotel. Me interesa cómo se lleva muy bien con Esmeralda, pero se ve que ella ahora... El riesgo de vida es que no tiene dinero, que no tiene gas, que no tiene heladera, que no tiene trabajo. Se la pudo testear por estupefacientes y demás. Claro, que está endeudada y que vive drogándose. Y hay testigos del tema de la droga. Y que además tiene un vínculo muy tóxico con el novio, donde hay golpes de por medio. Es un vecino. Ella es un peligro para ella misma y los demás. Que hoy con las redes, todo el mundo compra droga por Instagram directamente, por las redes. Por eso les sacaron el teléfono. Es muy vital y después por WhatsApp y bla, bla, bla. Y hay otras. Cuando vos tenés algún vecino adicto, que a muchos nos ha ocurrido, ves ese movimiento. Es muy notorio, sobre todo. Claro. Yo conozco este edificio de Esmeralda. Es chiquito, ¿no? Es una mega torre de 9.500 departamentos, un edificio residencial. Claro, es de un barrio muy tranquilo, de una calle en donde no hay casi movimiento. No, y debe haber ruido. Una de las también. Zonas más caras de Buenos Aires. Entonces se ve ese movimiento y obviamente los ruidos molestos lo han denunciado todos los vecinos de Esmeralda, y griterío y puterío. Y música alta y un montón de situaciones que se han denunciado. Acá me dicen, estos años que hasta ahí eran problemas de vecino, que no, bueno, Blanca, ahora pasó
Parece que Blanca le alquila el altillo a este abogado. Sí, pero hay otro abogado. Dicen que él es muy buena persona y